Adrián, muy buenas noches. Hola, Adrián. Hola, Miriam. ¿Cómo estás, Denise? En un momento voy a presentarles un avance médico muy importante de la mano de la inteligencia artificial. Este abarca un beneficio para el lado masculino, ya que ellos serían los principales beneficiados. ¿Alguna idea de lo que hablo? Sí, tiene que ver con varones. Solo varones. ¿Próstata? Puede ser, que sí. Es una enfermedad además muy común, ¿no es cierto? Sí, una cirugía, hay que tener mucho cuidado. Así es. Adrián, a ver, cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata? El Hospital Universitario de Getafe, en la Comunidad de Madrid, ha lanzado un asistente virtual clínico basado en inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata. Este sistema utiliza IA conversacional para realizar monitoreos periódicos a través de llamadas telefónicas, mejorando así la intervención temprana y reduciendo los desplazamientos al hospital. El asistente virtual recopila información crucial sobre el estado de salud del paciente, incluyendo síntomas, bienestar general y datos analíticos. La IA permite una monitorización más frecuente y precisa, en comparación con las visitas tradicionales cada 3, 6 o 12 meses. El uso innovador de la IA por parte del hospital subraya su compromiso con la mejora continua en la atención al paciente, ofreciendo una solución avanzada que optimiza el cuidado y la eficiencia en el seguimiento de enfermedades. A ver, es importante realmente tomar en cuenta esto, ¿no? Y a la vez decirle a usted, señor, joven también, porque realmente hay una edad en la que todos los varones tienen que hacerse una revisión exhaustiva de cómo está su próstata. Afortunadamente ha habido un cambio de mentalidad y yo creo que muchas más personas, sobre todo más jóvenes, es que toman conciencia y se realizan estos exámenes. Con esa tecnología ahora se podría tal vez ser un poquito más específicos e incluso adelantar estas evaluaciones. Claro, lo que ellos están hablando es de un aspecto de una inteligencia artificial conversacional, quizás para no avergonzar al paciente. ¿Qué más, Adrián? Muy buenas noches a todos. Que pasen un lindo fin de semana junto a su familia.